Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid. Hoy vamos a ir a por la Supercopa de España. Va a ser el principal atractivo del episodio de hoy, ¿no? El ganar este título otra vez contra el Atlético de Madrid en la final. Cuidado, porque el Atlético... ¿Te gusta tocar los huevos al Atlético, tío? Siempre ahí con João Félix, también con el fichaje de Vlahović. Aunque creo que Vlahović, efectivamente, Vlahović se ha ido al Valencia. Pues mira, pues un jugador menos molestándonos en este partido que vamos a tener. El Atlético de Madrid, mira, estoy viendo ahí João Félix, Johnson y Azón han sido los goleadores. Le ha metido 3 al Elche, pero ha encajado 2, Simplemente viendo que la tabla de goleadores, sabemos que el Atlético ha ganado 3-2 al Elche en la otra semifinal. Bueno, pues chicos, jugamos la final contra ellos y vamos a ganarla. Es que vamos a ganarla, tío, es que no hay debate aquí. El Atlético molesta mucho, pero vamos a ganar nosotros a la final. Bueno, por aquí he mandado jugadores: Noruega, Francia, España. ¿Por qué? Bueno, España porque somos seleccionadores españoles, por favor. Habla bien. A Noruega porque tenemos a Haaland y a Francia porque tenemos a Mbappé. Entre otros, ¿no? Mbappé entre otros porque está Mundi, está... Está... ¿Quién más es francés? Camavinga. Y ya está, ¿no? Ya está, el resto no son franceses. Bueno, chicos, vamos a por la final, vamos a ganar esto, tío. Vamos a llevarnos este título. ¿Qué esperas en el encuentro contra el Atleti en la Supercopa? Una victoria. Una victoria es lo que espero, no hay más. En el último partido sentenciasteis el encuentro con mucha facilidad. Sí, la verdad que le pegamos un buen repaso al Barça, como es habitual. Pero, bueno, no hay que confiarse. ¿Comprarás algún jugador? No, no tiene pinta de que vaya a fichar a nadie en el mercado de invierno. De hecho, espero que haya más salidas, pero ninguna entrada. He ajustado un poquito los dorsales y todo eso y, bueno, pues... Más o menos, ¿vale? Lo que he hecho es, los que tenían ya un dorsal, mantienen el dorsal que tenían. Y los que han aparecido nuevos, pues les he ido poniendo dorsales por aquí, ¿no? Mansilla, por ejemplo. Ahora luce el 23, aunque es probable que salga cedido y que ese hueco quede para otro jugador. Ya lo veremos al final del mercado cómo quedan los números, los dorsales definitivos. ¿El Atlético qué? Pues tiene a Zon en punta junto con João Félix. No sé quién es Zon, la verdad. ¿Carlos Zon? Me lo he inventado. Creo que no. Creo que en la tabla de goleadores ponía I.Azón. Chico, no sé quién eres. No sé quién eres. Pero si vienes a molestar, te puedes ir. Te puedes ir. No me apetece que me molestes, ¿sabes? Te puedes ir. A ver, clase mundial, chicos. Final de la Supercopa España, Real Madrid, Atlético de Madrid. Vamos a por el segundo título de la temporada, puesto que nos llevamos la Supercopa de Europa. Sería otra Supercopa de España más. Y yo no sé cuántas nos faltarían para ser el club con más Supercopa de España de... O de España, de dónde va a ser. No sé cuántas nos faltan, la verdad. Habría que echarle un visionado a eso, Somos el club con más ligas, seguro, porque ya lo éramos. Y porque hemos venido ganando todas. Éramos el club con más Champions. Y seguimos siéndolo porque hemos ganado también varias. En la Copa estaremos lejos porque el Madrid es tercero en Copas. Pero en la Supercopa de España es probable que estemos por ahí arriba. Bueno, y Supercopa de Europa no sé quién es el más laureado. No sé si será el Madrid también, ni idea. Pero bueno, si era el Madrid, nosotros hemos hecho que lo sea por más todavía. Ahí está esa jugada, Vinicius Junior marcando el 1-0 después del pase de Marco Asensio. Ya está, ¿no? Pues empezamos bien. Además, en Mbemba, central de Atlético de Madrid, tiene la tarjeta. Estamos muy bien, tío. Iván Azón es el... Pues es el 10 del Atlético de Madrid. No sé quién es Iván Azón. El apellido Azón me suena, pero no sé quién es. Ojo, Mbappé, Asensio, Haaland. Oblak ha salvado el tiro ese a bocajarro. Sterling Haaland. Se libra el Atlético de Madrid, pero parece que va a sufrir el Atlético, Y que vamos a disfrutar nosotros. Ojos a pérdida de Militao, Ojos a pérdida de Militao. Y en la carrera del Atlético de Madrid. Wow, frena Schaaf con mucha facilidad. Y ojo que contragolpeamos nosotros ahora. Viene Vinicius. Vinicius saca el centro, Varela. ¡Mbappé! 2-0, chicos. Con esa contra, con Vinicius Junior, gol. Y no ha sido asistencia, porque el balón primero iba para Varela. De hecho, Varela no sé si es que ha controlado mal. Si ha dado un pase a Mbappé, que puede ser. O si es que ha tirado y ha hecho algo raro ahí, no lo sé. Ha marcado el Mbappé, tío, y al final el pase... O el último toque ha sido Varela. ¡Ojo, ese disparo! El palo dorsal 23, ¿quién es? Koopmeiners. Vaya tiro, el palo de Koopmeiners, Acción de peligro para el Atlético. ¡Ojo, esta contra! Venía Mbappé solo, ha querido dar el pase. Si llega a tirar, estaba solo. Y Mbappé estaba solo. O
Espérate, ¡qué huecos el Atlético! ¡Qué huecos el Atlético! Asensio con Holland 3-0 en descanso, chicos. Pero qué huecos el Atlético de Madrid, madre. Pero no le estamos dando, eh. Ha tenido la de Koumenes al palo. Pero es que después de eso, que se Oblak ha salvado, que si les hemos metido 3 goles, que si esa de Mbappé que ha querido dar el pase a última hora, se está yendo el Atlético calentito, eh. El Atlético se está yendo calentito, eh. Esto es la venganza de la Supercopa de España del año pasado, eh. Que la ganamos, pero... pero hubo que intervenir. Hubo que intervenir. El Atlético viene al Atlético. Ese disparo de Azón. Que lo saca Thibaut Courtois, demostrando que nosotros, oye, también tenemos portero. Y mejor que Oblak. Mejor que Oblak, tío, pero Courtois está a tope. Oye, yo hago. Qué bien Militao. Qué bien lo saca Militao. Vale, bueno, chicos, esto está más que hecho. Ahora veremos un poquito los cambios. Pero nos vamos a llevar otro título más, eh. Nos vamos a llevar otro más para la colección. Quitaremos ahora a Mundi. Tienes amarilla. Y veremos arriba, moveremos algo. Seguramente ese disparo. ¿Ha sacado Courtois? Sí, lo ha sacado Courtois, eh. Pues no era mala esa de Johnson. Cuidado, Mendy. ¿Qué hace Mendy sacando ese balón de esa forma? Se lo ha regalado casi al Atlético. Oye, ¿podemos dejar de regalar el balón, por favor? Por favor. Por favor. Por favor, dejamos de regalar el balón. Vale. Gracias. Mbappé con Holland, Holland con Valverde, que estaba completamente solo, tío. El Atlético nos ha tenido ahí 10 minutitos más o menos, en los que, oye, podría habernos hecho un gol. Pues no nos ha hecho ninguno, y en la primera que hemos salido les hemos marcado el cuarto. Ya, somos increíbles. Este equipo es tremendo. Este equipo, chicos, de verdad es tremendo. Pues nada, Rivera, Rodrigo y Hendrix al campo, chicos. 3 cambios, 4-0. Y con tiempo para marcar el quinto, ¿no? Si a los jugadores les apetece, pues igual podemos hacer otro gol más. Cuidado esa, gol de Joao Félix. Vale, bueno, marca Joao Félix el 4-1. Aplauso para Joao Félix, ha marcado el gol del honor. El Atlético va a ganar la Supercopa del Honor y del Orgullo. Pero la de verdad la vamos a ganar nosotros. La de verdad va a ser nuestra. Ashraf quiere poner ese centro, no es bueno el centro. Intentará ahora salir el Atlético de Madrid. Quedan 10 minutos para el final, ganamos 4-1. ¡Qué bien tapa Rivera! ¡Qué bien tapa Rivera! ¡Qué bueno es Rivera, eh! ¡Qué bueno es Rivera, eh! ¡Qué bueno es Rivera! ¡Viene Hendrix! ¡Viene Hendrix! Quería darle pase para Mbappé, lo hemos perdido, pero lo hemos recuperado después. ¡Hendrix! ¡Rafael Hendrix! Decía yo, había tiempo para el quinto, pues Hendrix. ¡Qué ha marcado un golazo, tío! ¡Ha marcado un golazo espectacular, chicos! ¡Espectacular exhibición! En la final de la Supercopa de España. Nos llevamos un título y el Atlético se va calentito para casa. Y después de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues llega la Copa del Rey, chicos. Llega la Copa del Rey. A ver, iba a entrar. No voy a entrar. Pero Varela, Rodrigo, la ha salvado Oblak. La saca Oblak. Quería entrar para ver la celebración, pero claro, es que al mismo tiempo estábamos en una jugada de gol. Bueno, da igual, tío. Hemos visto la celebración mil veces. Hemos vuelto a ganar un título, la Supercopa de España. Y la hemos ganado, vamos. Le hemos ganado arrasando 3 al Barça en la semifinal. 5 al Atlético en la gran final. Pues ya está, chicos. 8 goles que hemos marcado en la Supercopa. Y tan tranquilos, ¿no? Y tan tranquilos que nos vamos a casa con un título más. Fernando Masilla, cedido al Levante. Buena cesión de ese jugador, buena cesión. Y Ángel Cano. Ángel Cano, que tiene oferta del Rayo Vallecano. Vamos a negociarlo para que sea una cesión a corto plazo. 2 millones de euros por ganar la Supercopa. Y todos contentos, chicos. Y todos contentos. Solo quería decirte que te agradezco que me hayas tenido en cuenta a pesar de haber estado lesionado. Estoy muy contento de volver a jugar. Militao, eres el mejor central de la plantilla, chico. Eres el mejor, tío. Eres el mejor. ¿Cómo no voy a tenerte en cuenta? Merende cedido. Venga, vale. Que salgan cedidos. Venga, esto es bueno, chicos. Esto es bueno. Esto es realmente bueno. Oye, ¿con el Español en qué quedamos al final? Metimos al Español en visual, metimos al Celta. Metí al español, pues nada, pues partido contra el Español, que es séptimo. Hostia, ¿cómo estamos, no? Español, Atlético de Madrid, otra vez. Y el Almería en la Copa. Vale, pues vamos a hacer rotaciones contra el Español. Vamos a hacer rotaciones, además. Creo que vamos a encontrar a varios jugadores cansados, ¿no? En Asaf. Por ejemplo, el relevo de Lig Casemiro, pues lo podemos ir haciendo, ¿no? Poco a poco. Varela, Valverde, yo creo que ponga Camavinga en blanco y que vamos a estar bien. Hendrix en la media punta. Sí, voy a quitarlos a casi todos, sí. Es el Español, está séptimo, no es un cualquiera.
Pero vamos a hacer esto, sí. Incluso, a ver, ya para... Es que para poner solo a Militao... Para poner solo a Militao podemos también a Bastos a jugar, ¿sabes? Me llevo eso sí, me llevo a Militao, me llevo a Federico, me llevo a Vinicius. Y después de por aquí, pues me llevo a Moreira. Se ha ido ahora a Mansilla, se ha ido. Ramírez tiene buena pinta, me lo llevo también a jugar. Moraes me lo debería llevar. Vamos a dejar a Asensio fuera. Bueno, vale, llevo a Moreira, llevo a Ramírez, llevo a Moraes. ¿Moraes es el único que no he puesto? Yes. Vamos a ponerla, chaval. Chicos, partido contra el Español en Cornellá. Bueno, el Real Club Deportivo Español Stadium. Los estadios estos que cambian de nombre cada 2x3, yo qué sé. Estadio del Español, chicos. Español jugando de blanco. No entiendo nada. Vamos. Gol de Renato Tapia. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese balón suelto ahí en el córner. Lo aprovecha Hendrix para hacer el empate. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Ha tirado Hendrix, le ha rebotado de Jimmy, ha cambiado la dirección del balón y ha entrado flojito, despacito. Pero ha sido gol. ¡Uy! ¡Qué exhibición, chicos! ¡Qué exhibición! Por favor, marca de Jimmy 1-3. ¡Qué bien! ¡Ay! La salvada que ha hecho el portero, chicos. Va a ser la última de la primera parte. Ojo que sigue, ojo que sigue. Nada, hemos perdido el balón ahí. Ojo que sigue, recupera Moraes. ¡Qué buena recuperación de Moraes! El disparo de Antonio Blanco que lo saca Musso. El Español se podría haber llevado 5 goles, ¿eh? El Español se podría haber llevado 5 goles, ¿eh? Es verdad que hemos empezado así, bueno, tanteando un poco. Pero a partir del gol del Español, el equipo ha reaccionado. Le hemos metido 3. Le hemos metido 3 y podría haber sido alguno más, ¿eh? Exhibición de Hendrix. Y bueno, de Jimmy pues también ha hecho ahí esos 2 goles, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué combinación! Hendrix, no, ha sido de Jimmy con... Joder, me he perdido con los nombres, tío. Creo que ha sido de Jimmy con Antonio Blanco o con Camavinga y bueno, ha marcado Blanco. Sí, sí, ha marcado Blanco, tío. ¡Vamos! Llegó el quinto, Karima de Jimmy hizo su hat-trick. Y ya está, y todos contentos. ¡Qué exhibición! ¿De Hendrix? Por favor, quiero ver datos de Hendrix, de verdad. Quiero ver datos del partido de Hendrix, tío. Es que ha sido una barbaridad. Bueno, 6 con 3 expected goals. Iba a decir yo que habíamos hecho ocasiones para 7 goles. Bueno, no ha sido para 7, pero bueno, sí para 6. ¿De dónde es esto, tío? Rendimiento, ¿no? Rendimiento. A ver, rendimiento de Hendrix, por favor. Porque es que el partido de Hendrix ha sido espectacular. Un gol, una asistencia, 6 tiros. Bueno, no han sido 2 goles porque uno de los goles ha sido ese tiro, ¿no? Que ha rebotado en Adeyemi y ha acabado entrando. 28 pases, 86% de precisión en pases, 27 regates. 27 regates Hendrix. 27 regates en un partido. 100% con éxito, no ha fallado ni una. Ha ganado la posesión 7 veces. Distancia recorrida 10,6 kilómetros cuando la media del equipo ha sido 8,7. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad el partido que ha hecho Hendrix. No se ven aquí los pases clave, tío. No se ven aquí los pases clave. Asistencias esperadas 2,3. Pero no se ven los pases clave. Yo pensaba que sí se veían los pases clave. Mira, faltas recibidas. No ha tenido ninguna. No ha tenido ninguna. Pues pensaba que yo sí. Pensaba yo que sí se veían aquí los pases clave. De hecho, me quiere sonar a mí que el año pasado sí había. Aquí había algún apartado donde tú podías ver los pases clave de un jugador. Bueno, chicos, exhibición de Hendrix. Exhibición de Hendrix, hemos ganado 1-5 al Español con los suplentes. Y hemos hecho ocasiones para 7 goles. Hemos hecho ocasiones para 7 goles. Bueno, chicos, espectacular el partido que nos acabamos de marcar. Con Hendrix, los suplentes son mucho más suplentes. Los suplentes son mucho mejores con un jugador como Hendrix, que tiene 90 de media. Y que lo de este partido último es que ha sido una exhibición. Bueno, Hendrix ahora mismo, ya sé que me está diciendo que no se ve en este club. Bueno, esta es la típica de... Llegan a pagar la cláusula 2 equipos. Es que llegan a pagar la cláusula 2 equipos. Me parece normal. Es que este jugador es un absoluto crack. Es una locura. Y tiene solo 21 años y va a ser titular. Va a ser titular en esta serie. Tarde o temprano le va a quitar el sitio a Asensio, pero vamos. ¿Y ahora qué pasa? Que se lo quieren llevar. ¿Cuánto está? Está valorado en 141 y quieren pagar una cláusula de 200 millones.
Vamos a tener que renovarlo. Está cobrando 90.000, está cobrando menos que Antonio Blanco. Bueno. Bueno, espérate porque vamos a hacerle una renovación que ajuste su sueldo a la importancia de este jugador a día de hoy en el equipo. ¿Rotación cuela? Rotación cuela, cuanto menos rol le ponga mejor. Menos me va a pedir para cobrar y menos se va a quejar cuando no juegue. Pero vamos, que este jugador no es rotación. Este jugador es importante, es el primer. Es el jugador número 12 del equipo, sin duda. Cláusula, pues a ver, ¿cuánto me deja poner? ¿Veis? Esta cláusula ya me gusta más. ¿Esto llega a 400? Yo creo que puedo llegar a 400 millones, ¿no? Porque es un 10% extra. Efectivamente, 400 millones. Y la subida, bueno, el doble de lo que está cobrando. Tampoco os creáis que... Tampoco os creáis que el chaval me está pidiendo aquí ninguna locura. Bueno, me está pidiendo 180.000 más o menos. Teniendo en cuenta que... Ahora lo vamos a comprar. Si acaba cobrando esto... Mira, 180, ¿no? 180 te lo bajamos. Justo el doble de lo que estás cobrando ahora, 180. Venga, perfecto. Renovado Hendrix, renovado por 3 años, ¿vale? 5 años y medio de contrato tiene este jugador ahora. Hasta los 26. Hasta los 26, es maravilloso. Y con 180.000, es que fijaos, es que con 180.000 no está evidentemente en el primer escalón salarial que está Mbappé. Tampoco está en el segundo, que digamos que va de Militao. De Militao a Vinicius más o menos. Está en el tercero. Está en el tercer escalón salarial Rafael Hendrix, con la importancia que tiene ya a día de hoy en la plantilla. Gran renovación la suya. Es una renovación que, bueno, se ha visto forzada porque estaba aquí con el tema de la cláusula. Pero ya está. Pues chicos, renovado Hendrix, cláusula de 400 millones de euros. Y a seguir confiando en este jugador, que es un espectáculo. Es un espectáculo. Muchas gracias a todo el mundo. Pero el tema de la titularidad es que está difícil, porque Asensio también es bueno. Asensio también es muy bueno, tío. Pero yo creo, es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo que al final Hendrix sea el titular. Siendo una temporada o dos. Yo creo que una temporada o dos doy de plazo a Asensio para que... para mantener su puesto al final. Oye, si Asensio sigue rindiendo a buen nivel y sigue teniendo una muy buena media, y en este momento la misma que Hendrix, ni más ni menos, pues al final Asensio se mantendrá. Vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid, chicos, otra vez. Esta vez en la Liga. Y bueno, pues... hostias, bastante cansado los del banquillo, ¿eh? Bastante cansado los del banquillo, pues me voy a llevar jugadores del filial, ¿eh? No me lo pienso. Me llevo jugadores del filial, de estos que acabamos de subir. Que hay alguno que hay otro que tiene buena pinta y tal. Pero nos llevamos a Cano, chicos. Ángel Cano, convocado con nuestro equipo Ángel Cano. Pues nada, titulares, al campo, a ganar al Atlético de Madrid. ¿Diferencias con antes? Creo que Consa no ha jugado antes, o no me suena. Kevin De Bruyne, seguro que no ha jugado antes. Kostic, Neves en las bandas, tampoco me quiere sonar a mí eso. Y Camello arriba, estoy 100% seguro de que no ha jugado. Bueno, chicos, Real Madrid, Atlético de Madrid, esta vez en el Bernabéu. Y a ver, no tiene por qué acabar goleando. De hecho, puede ser un partido completamente diferente en el que el Atlético dé más guerra y nos lo complique, pero yo confío en que conseguiremos otra victoria. No, le he hecho penalti, chicos, creo que ha sido Valverde. Iba que viendo Bruyne en el lanzamiento. Vale, se nos puede complicar esto. ¡Oh! ¡Tirado fuera! ¡Lo ha tirado fuera Kevin De Bruyne! Vale, seguimos, no ha pasado nada. Cuidado, está contra. Courtois, que lo ha dejado muerto, lo ha salvado. ¡Qué bien! ¡Oh, lo ha salvado Black! Pues lo he dicho justo antes de empezar el partido, ¿no? No tenía por qué parecerse nada al de la Supercopa. Hemos llegado, Black ha salvado alguna. Ellos también han llegado, ha tenido ese penalti. Al final es una jugada en la que ha tenido suerte, ¿no? Porque, a ver, penalti es un error en la defensa, pero estaban en el pico del área, no estaba encarando al portero. Después hay una que salva a Courtois, también muy buena. Vamos a ver la segunda parte, pero... igual hay que meter aquí a Giteo con Hendrix. Asensio Vinicius, salvó a Black. ¡Oh! Y salvó a Black otra vez, tío, qué pesado. ¡Qué bien! ¡No creo! ¡Llamo a Black! He dicho yo antes de sacar a Hendrix. Sí. A Hendrix voy a sacar. ¡Qué bien, Haaland! ¡Qué golazo de Erling Haaland! ¡Qué golazo! 1-0.
Vaya gol que mete De Bruyne por la cara. No han hecho nada en todo el partido, tío. No han hecho nada, no han hecho nada, tío. No han hecho nada. Estamos en la última, chicos. Estamos en la última. La ha perdido Varela. Se acabó. Esto es una injusticia, eh. Esto es una injusticia. No, completamente injusto. Han tenido dos oportunidades de gol. Una la primera parte que salvó Courtois. Bueno, o el penalti, no sé cuál están contando. No sé, el penalti o la otra. El penalti se ha ido fuera, así que no creo que sea. Bueno, la que ha salvado Courtois y un tiro de Bruin en el 86, en una jugada por la cara. Pues nada. Pues nada, pues empatamos a uno. Empatamos a uno, resultado completamente injusto. Pero es el que se ha dado. Es el que se ha dado. ¿Cómo podemos pasar de la L 5-1 a empatar a 1? Pues porque Jan Oblak ha sido el mejor jugador del Atlético de Madrid. Básicamente. Básicamente. Esa es la principal razón por la que esto ha ocurrido. Si quieren llevar a Nicolò Varela, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar a Varela, tío? Es que no. No te vas a llevar a Varela. Y ojo, Ángel Cano, el Rayo Vallecano no lo quiere, cedido a corto plazo. Pues, tío. Pues adiós. Pues adiós, porque yo la idea que tengo es cederla a corto plazo. A ver, tenemos aquí ya la Copa del Rey. ¿Lo dejamos para el siguiente episodio? Podríamos dejarlo para el siguiente episodio. Y terminamos el mercado. O podríamos hacerlo en este. Y en el siguiente ya empezamos con el mercado terminando y con la plantilla cerrada. Podría ser. Podría ser. Vamos a hacerlo así. Vale, bueno, pues partido de Copa. Movemos a todo el equipo, claro. Antes hay que decir que ha salido Bastos y ha sido cuando ha marcado De Bruyne. ¿Casualidad? Pues no sé si es casualidad. Pues no sé si es casualidad, Bastos, hay que mirárselo eso, ¿eh? Bastos, hay que mirárselo eso, ¿eh? Bueno, Hendrix al campo, esperemos que dé otra exhibición. Rodrigo, Figueroa, Adeyemi. Y ya después nos llevamos convocado a Moreira, me llevo a Morin, por ejemplo. Me llevo a Ángel Cano, que antes también ha salido al campo, no ha dado tiempo de hacer mucho. Nos llevamos a Ramírez. A ver, tampoco me voy a llevar aquí 30 jugadores del filial, porque no puedo jugar todos. Me llevo a los tres mejores. ¿Qué son esos? Me voy a llevar convocado, me pillo Valverde, que sabéis que son los solucionadores de partido, ¿no? Si se complica esto. Pero vamos, con Hendrix en el campo, dudo que se complique, chicos. Debutamos en la Copa del Rey, después de ser campeones de la Supercopa, contra la Almería. No espero menos que una victoria. Vamos a ver, vamos a ver, no entiendo nada. Marca Acuña. No estoy entendiendo nada. Con este 11 le hemos metido 5 al Español, ¿eh? ¡Venga! No creo, la ha sacado ahora el portero, tío. Venga, que está buena, mira de Jamie, mira de Jamie. ¡Lo ha tirado fuera! ¡Estaba solo! Venga, que está buena, mira Hendrix. Saludos al portero, saludos al portero, saludos al portero. ¡Vamos a de Jamie! ¡Se lo ha picado el portero! Da igual, en propia meta, da igual, se la ha picado al portero de Jamie. En esa jugada en la que parecía que Figueroa la perdida. Nos vamos a ir a la prórroga. Pero es que estábamos a punto de quedarnos fuera. Bueno, tenemos MVP del partido, por supuesto. En la segunda parte, a ver, que la primera parte habíamos tirado una vez. Pero es que la segunda parte ya ha sido un canteo, eh. La segunda parte, el equipo ha reaccionado, la Almería no ha tirado ni una vez. Y ha sido un canteo esto. David Soria, MVP. Si os fijáis en valoraciones, sí, MVP. Yo no he hecho ni cambio, voy a hacerlos ahora en la prórroga. Y es que no sé si sacará Mbappé a Valverde. Entiendo yo que vamos a ganar el partido, que si no, como mínimo llegaremos a penaltis. Así que voy a sacar a los jóvenes a jugar. Y ya está. Y no hay más historia. A ganar. ¡Vamos! Recuperación de Moreira, chicos. El Ryan de Cristiano. Jugándolo con Ángel Cano. Y marcando. El 1-2. 1-2. Ha marcado Moreira. De momento. Pasamos a ronda. Esta es buena, esta es buena. Rodrigo, el recorte, la saca el portero para variar. 7,8 de valoración. No, no, si es que es el MVP. El MVP es David Soria. El MVP es David Soria. Chicos, es la última del partido. Y esto se va a acabar con 1-2. Con victoria, con 13 tiros. 13 tiros, 6 oportunidades de gol. Y a punto ha estado la Almería de eliminarnos. A punto ha estado la Almería de eliminarnos. Madre mía, el susto de la Copa no lo hemos llevado ya, ¿eh? Nos hemos llevado ya el susto. Espero que a partir de aquí esto sea ya algo más tranquilo. ¿Qué diría Florentino? Bueno, por aquí podemos ver el balance del mes. A ver, balance del mes. Enséñalo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues eso hemos hecho en el mes.
No, hombre, a ver, han salido jugadores cedidos y traspasado creo que solo ha salido Fran Lozano, pero como se cerró antes no, no aparece ahí. Buen trabajo, no sé qué de los jugadores jóvenes. No sé a qué te refieres. Lino Ramírez no está en venta, está cedible. Y Ashraf, pues tampoco está en venta. De hecho, a Ashraf le voy a bloquear ofertas y que me dejen ya en paz. Tío, los jugadores que no quiero vender, les voy a bloquear ofertas y ya está, tío. Porque es tontería, es que no las voy a aceptar y bueno, alguna vez me da por pedir, ¿no? A ver cuánto ofrecen, pero no, no, no. Y ahora la Real Sociedad por Mundi. Que no, que no, que no. Que me dejéis en paz. ¡Avanza! A ver si cedemos a Moreira, ¿no? Estaría bien ceder a Moreira, que es el rey de Cristiano, que lleva desde el comienzo de temporada y que como no lo ceda antes de que acabe el mercado, pues igual va a empezar las pérdidas de potencial. Oye, dejadme ya los titulares tranquilos, tío. Militao tampoco se va, hijo. Que no se va a ir nadie de los titulares. Venga, vamos, vamos, vamos. Última hora. Es que es la última hora, ¿eh? Ni una oferta, ¿eh? De cesión. Pues mira que tengo jugadores cedibles, chicos, y nos lo vamos a comer, ¿eh? Nos lo vamos a comer con papas. A Rien de Cristiano y a muchos de los que hemos subido en este mercado invernal. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Yo no puedo hacer magia, ¿no? No puedo ceder a un jugador si ese jugador no recibe una oferta. Pues acabó el mercado. Aquí se acabó el mercado de traspaso de invierno, chicos. Yo dejo el episodio por aquí. Mira, nos ha tocado a la vez. Vale, bueno, pues yo dejo el episodio por aquí. No sin antes ver que Militao ha subido de media, ¿verdad? Efectivamente, Militao ha vuelto a tener 91 de media. Vuelve a ser el mejor central del equipo, aunque ya lo era. Chicos, pues nada. Pues dejo el episodio por aquí. Espero que os haya gustado y todo eso. Y para el próximo episodio, inscripción de plantilla. Y a comenzar ya la recta final con los octavos de la Copa del Rey, cuartos, vuelve la Champions. Va a estar muy interesante. Chao. Game over.